dos personas fallecidas y dos embarcaciones quemadas es el resultado de un ataque armado registrado en la comuna Bajo Alto, perteneciente al cantón El Guabo, en la provincia del Oro. El hecho se registró la madrugada de este martes. Aquí los detalles. El ataque armado se registró cerca de las 5 de la mañana de este martes 3 de septiembre. Más de 30 personas fuertemente armadas llegaron en lanchas, motos y vehículos hasta esta comuna y empezaron a disparar hacia las viviendas. Accedieron por vía marítima un grupo de personas quienes provocaron dos muertes violentas en uno de los comedores que está ubicado en esta comunidad. Los gatilleros ingresaron a un local que funciona como negocio de comidas, donde habitaban dos hombres y una mujer. Sin piedad, dispararon a los hombres y dejaron viva a la fémina. Los causantes de estas dos muertes violentas ingresan directamente hasta la parte del segundo piso de este comedor y una vez dentro de uno de los dormitorios, identifican a sus víctimas y proceden, pues en este caso, a ocasionar las dos muertes violentas. Las víctimas fueron identificadas como José Dubán Portocarrero Guerrero, de 28 años, de nacionalidad colombiana, y Kevin Paul Sánchez Chillogalli, de 29. Tras perpetrar los asesinatos, los criminales prendieron fuego a dos embarcaciones y huyeron del lugar. Y de inmediato acudió Policía Nacional, manteniendo un enfrentamiento, inclusive cuando abandonaban la playa en esta embarcación, con los policías que acudieron de manera inmediata a este llamado de auxilio. En la acción no hubo detenidos. Cabe mencionar que este es el tercer ataque bajo la misma modalidad que registra este sector turístico, que ha hecho que la playa ahora no tenga flujo turístico y sus habitantes hayan abandonado el sitio. Los pocos residentes exigen a las autoridades se ponga un puesto de mando policial o militar en el sector, ya que los uniformados solo hacen presencia en el día, pero por las noches no hay quien los proteja, informó Richard Ceballos.